Hola, ¿qué tal? Buenos días desde Aftaner, aquí en Islandia. Hoy, jornada 109, solo quedan 10 días para terminar la vuelta al mundo. Y hoy nos vamos a las Islas Feroe, así que vamos a arrancar. Recomendaciones que salimos ya, que estamos ya incluso en pista. Buenos días, señoras y señores. Gracias por volar. El comandante y toda la tripulación les damos la bienvenida a bordo de este vuelo. Por motivos de seguridad y para evitar interferencias con el sistema del avión, los dispositivos electrónicos portátiles no podrán utilizarse durante las fases de despegue y aterrizaje. Los teléfonos móviles deberán permanecer desconectados desde el cierre de puerta hasta su apertura en el aeropuerto de destino. Por favor, permanezca con el cinturón abrochado durante el vuelo. Muchas gracias por su atención y feliz vuelo. Bueno, pues ya estamos en el aire. Son las 11:15 de la mañana. Acaba de amanecer. Y ya ponemos rumbo a las Islas Feroe. Las Islas Feroe, que significa isla de corderos, ¿eh?
Bueno, pues estamos ya abandonando Islandia. Y ponemos ya rumbo a las Islas Feroe. El vuelo va a ser menos de 2 horas, más o menos. Calculo yo que será menos de 2 horas, porque el tiempo estimado ahora que nos marca es de 1 hora, o sea, son de 2 horas, 2 horas 17 minutos, 2 horas, y estamos subiendo, o sea que en cuanto nos estabilicemos e incluso bajemos, será menos de 2 horas. Esos 17 minutos los recuperamos en vuelo. Esto se le conoce como el mar de Noruega. Es un sector de la parte septentrional del Océano Atlántico. Y este mar pues baña Noruega, Escocia, Groenlandia, las Islas Feroe, Islandia, Jan Mayen, que es una pequeña isla volcánica de 377 kilómetros cuadrados. Y las islas Svalbard. Las islas Svalbard forman parte del reino de Noruega y están en el norte de la Laponia, ¿no? Cerca del Polo Norte, pero en el círculo polar ártico. Tanto a este, al mar de Noruega, como al mar de Groenlandia, a veces se les llama al conjunto, ¿no?, como los mares nórdicos. Las aguas de este mar son muy frías, como es lógico, y a menudo se encuentran icebergs. Aquí en el mar de Noruega, tanto como en el mar de Groenlandia, el agua superficial desciende de 2 a 3 kilómetros hasta el fondo del océano, formando un agua fría rica en oxígeno. Como resultado, hay una cálida corriente superficial y una corriente en el fondo marino fría que recorre la costa occidental de Noruega. Esta corriente, transporta agua fría hacia el sur del mar de Noruega, hacia Islandia.
la corriente de agua templada va más hacia el norte, lo que contribuye al clima húmedo y suave de Noruega. El mar de Noruega es la fuente de gran parte del agua profunda del océano del Atlántico Norte. Aquí hay una profundidad de unos 3.970 metros, o sea, cerca de 4 kilómetros de profundidad. La región permanece libre de hielos durante todo el año debido a la corriente del Atlántico de Noruega cálida y salina. Aquí proporciona por ricas piscifactorías, con capturas formadas en su mayor parte por bacalaos, arenques, sardinas, anchoas. Aquí también la producción de crudo y gas a gran escala en el mar de Noruega comenzó en el año 1993. En noticias recientes se propuso que en el mar de Noruega fuese un lugar de almacenamiento prototípico para el gas invernadero, dióxido de carbono, pero esto se encuentra por confirmar. Vamos a abrir la ruta. Pues hasta unas islas, las Islas Feroe, que están al norte de Escocia. Digamos, está en mitad camino entre Islandia, Escocia y Noruega. Está en ese triángulo, están justo en medio las Islas Feroe.
Las Islas Feroe son un pequeño archipiélago que están en medio aquí del Atlántico Norte. Estas islas son un país autónomo dentro del Reino de Dinamarca, pero no pertenecen a la Unión Europea. Tiene una superficie de 1.393 kilómetros y hay menos de 50.000 habitantes, de los cuales cerca de 20.000 viven en la capital, en Tórshavn, en todo lo que es su área conurbana. El archipiélago Feroe consta de 18 islas de origen volcánica, de las cuales 17 están habitadas. Su territorio es predominantemente montañoso, con acantilados que sirven de hábitat a decenas de miles de aves marinas. Es un espectáculo. Está dominado por praderas y carece de bosques. El clima es muy frío, aunque moderado por las corrientes del Golfo que hablaba antes. Hay suficientes recursos hídricos, pero en general el suelo es pobre y los recursos naturales escasos. La economía depende fundamentalmente de la pesca y de su industria derivada. No obstante, la sociedad feroesa cuenta con un estado de bienestar y un índice de desarrollo bastante elevado, Creo que su renta per cápita está la sexta de Europa, creo que es. O sea que está en un nivel muy alto, un nivel muy alto de vida. Desde 1948, o sea, después del final de la Segunda Guerra Mundial, las Islas Feroe tienen un primer ministro y un parlamento propio y envían dos representantes al parlamento danés. Actualmente están autogobernadas en casi todos los aspectos, exceptuando defensa, relaciones exteriores, sistema legal y política cambiaria. Los feroeses tienen un gran sentido de identidad nacional, con una cultura nórdica propia, su lengua nacional e incluso su iglesia oficial. Es la iglesia oficial más pequeña del mundo. Es una institución de arraigo en las Islas Feroe, donde el 83% de la población está afiliada a ella, es decir, unas 40.000 personas. Sin embargo, las posturas sobre el estatus de su relación con Dinamarca se debaten entre la plena independencia y el mantenimiento de la autonomía dentro del Estado danés. No hay una certeza histórica sobre los principios de las Islas Feroe. Se cree que hacia el siglo VI, ermitaños y clérigos de una misión ibero-escocesa se asentaron en las islas trayendo consigo ovejas, cabras, además de su idioma, ¿no? El goidélico primitivo. El goidélico o gaélica son una subfamilia de las lenguas celtas que descendió del protocelta. Son una de las ramas de las lenguas indoeuropeas. Se dice que San Brandan, un monje irlandés, que habría vivido entre el año 800, el 484 y el 578, habría visitado las Feroe en dos o tres ocasiones. Designando las dos de las islas como Isla Oveja e Isla Paraíso de las Aves. Los primeros habitantes de las islas llegaron de Noruega, huyendo de la tiranía del rey Harald I, hacia finales del siglo IX. La tradición cuenta que el primer colono se llamaba Grimund Kamban, que fundó el primer asentamiento, Funningur, en el noreste de Eysturoy. Son ciudades de aquí de las Islas Feroe. En estas islas, durante la Segunda Guerra Mundial, conquistada Dinamarca por la Alemania nazi, los británicos ocuparon las islas, lo que fomentó los sentimientos favorables al autogobierno debido a perdidos siglos atrás. O sea, había perdido el autogobierno y gracias a eso, pues, volvió a fomentarse ese sentimiento de autodeterminación.
De hecho, las demandas de autodeterminación cristalizaron en la autonomía que recibieron en 1948. Las Islas Feroe no pertenecen a la Unión Europea porque declinaron seguir a Dinamarca tras su adhesión en 1973. Las islas estaban ocupadas por Noruega en el año 1053. Lo que pasa es que Noruega y Dinamarca, al separarse, se quedaron vinculadas a Dinamarca. A diferencia de Dinamarca, las Islas Feroe no son miembros de la Unión Europea. Pese a ello, envían a los dos diputados al Folketing danés, así como al Consejo Nórdico. Ellos sí que participan, ¿no? Lo que es del Parlamento danés, pero no de Europa, siendo que Dinamarca es parte de la Unión Europea. En una de las islas, la OTAN colocó un radar en esa red de radares del Círculo Polar Ártico, aunque en las Islas Feroe no hay ejército. Y los ciudadanos no están obligados a prestar ningún servicio militar danés ni nada. Aunque muchos feroenses están enrolados en el ejército como soldados profesionales. Y de hecho uno pertenece a la Guardia Real de la Soberana Danesa. La jefa del Estado es la reina Margarita II de Dinamarca. En 2005, el primer ministro feroés anunció su intención de incluir a las Islas Feroe dentro del espacio libre europeo, lo que se llama el Tratado Schengen. El clima en las Islas Feroe pues son unos 20 grados en verano de máxima, ¿eh? La media puede estar en 12-13 grados en verano y la mínima pues está en 1 grado, 2 grados, puede llegar a incluso a 8 o 10 grados bajo cero. La época lluviosa es en enero y la menos lluviosa es en junio. Ahora en diciembre solo hay 6 horas de sol en todo el mes. No sé a lo que se referirán con esto de sol. Claro, si está nublado ya no cuentan el sol. Claro, pero en todo el mes solo 6 horas de sol es una barbaridad, ¿eh? En todo el mes. Imagino que calcularán, pues si está nublado, pues claro, no está el sol, aunque el sol haya salido. La verdad que están en medio ahí del Atlántico Norte, esa especie de triángulo que os he dicho de Reino Unido, Islandia y Noruega. Está a 800 kilómetros de Reykjavik, a unos 670 kilómetros de Glasgow y a 990 de Dinamarca. De Noruega está más cerca, está a 655 kilómetros. Y Escocia, Aberdeen, está a solo 540 kilómetros.
La isla más grande del archipiélago de las Islas Feroe es Stray Moy, que es donde está la capital, Tórshavn. Unas 22.500 personas viven en esa isla, es la isla más poblada de las Islas Feroe. Nosotros vamos a Vagar, que solo hay 3.000 personas, 3.050 personas viviendo en Vagar. Es la tercera isla más grande. Yo diría que es la única o de las únicas que tienen el aeropuerto, ¿eh? Entre la isla Stray Moy, que es la más grande, y la isla de Vagar, hay un túnel subterráneo que une las dos islas. Porque yo creo, tengo entendido que es el único aeropuerto que hay en las Islas Feroe, al que vamos nosotros. Sí, es el único aeropuerto, que hay en las Islas Feroe. Fue construido por los británicos en 1942 y 1943, antes de la Segunda Guerra Mundial. Fue como instalación militar, o sea, durante la Segunda Guerra Mundial. Fue en plena Guerra Mundial, cuando se hizo este aeropuerto. Durante los años 60, la demanda popular forzó una reconversión para su uso civil. Y recibió su primer vuelo civil el 17 de julio de 1963. Hace ya casi 60 años. Durante 15 años el aeropuerto solo podía acoger aviones de hélices, hasta que en 1975 se permitió también la operación de los reactores. En 2011, hace 9 años, la pista fue alargada de 1.250 metros a 1.799 metros. Es una pista que está asfaltada, que mueve 1 millón de pasajeros al año. No este año de COVID, no habrá movido casi nadie, pero bueno, lo normal. El año 2013, por ejemplo, movió 1.077.000 personas. Hizo 16.000 operaciones de vuelo, 641 toneladas se movieron de mercancías. Y el operador del aeropuerto es la Administración de Aviación Civil China. O sea, imaginaros los chinos dónde están metidos.
Vamos a ver la vista del sol por esta ventanilla. Precioso, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? A ver cuánto queda. Bueno, recordad que ya estamos en una hora menos que España. O sea, ya no nos pondremos en hora hasta que no crucemos a Francia. Ahí tenemos las Islas Feroe. Nosotros vamos a la isla de Vagar. Volar a las Islas Feroe es relativamente fácil. Se puede llegar en barco o en avión, pero el aeropuerto está cerca de Solvangur y está a 45 minutos en autobús de la capital, de Tórshavn. El aeropuerto está totalmente renovado. La compañía nacional de las Islas Feroe es Atlantic Airways. Tiene vuelos regulares durante todo el año con Edimburgo y con Reykjavik. O sea que pues, se puede coger un vuelo de España a Edimburgo con Ryanair y allí coger otro que te lleva a las Islas Feroe. No lo descarto, que lo haga. También hay otros vuelos desde París, desde Copenhague y en verano desde Barcelona, incluso y desde Lisboa, ¿eh? Se han ido añadiendo destinos desde Mallorca, por ejemplo, o Grecia. La verdad que. Y después hay mucho crucero de estos nórdicos. Hay muchos cruceros de estos nórdicos que no son grandes cruceros, no son los Caribbean ni cosas de estas, pero que son cruceros que hacen zonas del norte. Yo conocí el Hurtigruten, que llevaba en Noruega hasta Cabo Norte. Pues de ese estilo suelen haber que te llevan a las Islas Feroe. Yo me imagino que no hará falta visado ni nada. Esto con el pasaporte o será más que suficiente para llegar a las Islas Feroe. De todas maneras, podéis consultar la información en islasferoe.org. La vegetación natural de las Islas Feroe predomina en las plantas árticas, lo que son hierbas, musgos y líquenes. La mayor parte de las zonas bajas es herbazal, en algunos casos brezos. La vegetación natural se caracteriza por la ausencia de árboles. Y se parece a aquella de Connemara o Nigle en Irlanda. A ver si está en Irlanda, en Connemara.
es muy parecido. Se han efectuado pequeñas plantaciones de árboles tomados de climas similares como Tierra de Fuego o Alaska y crecen bien, ¿eh? Hay muchas aves marinas en las Islas Feroe. Estorninos, también hay estorninos. Y mamíferos, también hay muchos mamíferos, ¿eh? Como focas grises, el ratón, la liebre de montaña, la rata marrón. Mucho cetáceo, ¿eh? Mucha ballena. La más difundida es la ballena piloto, de aletas largas. También son muy bonitas y de ver las orcas, también hay muchas orcas. Pues Isla Feroe significa tierra de, o sea, isla de corderos, y es porque la economía de las islas estaba tradicionalmente basada en la cría de corderos, y sobre todo en bacalao y arenque. Sin embargo, a finales de 1980 y comienzos de los 90, esta pasó una grave crisis por una bajada de las capturas, aunque la situación ha mejorado. Se intenta diversificar lo que es la economía promoviendo el turismo. Las nuevas tecnologías e incluso la propia base pesquera de la economía, estableciendo piscifactorías y nuevas plantas de procesamiento de pescado. A pesar de todo, la gente joven de aquí, de las Islas Feroe, tiende a marchar a Dinamarca para ir a la universidad, con lo que la población más cualificada que podría posibilitar la transformación económica, pues deja las islas abandonadas. La moneda es la corona feroesa. Pues el túnel este que os comentaba, ¿no? Que une la isla de Stremmoy con Vagar, es un túnel de 6 kilómetros. Es el túnel más grande que hay en aquí las Islas Feroe. El idioma oficial de aquí de las Islas Feroe es el feroés y el danés. Después, no oficiales, pues se habla islandés, inglés, alemán, francés. La fiesta nacional, la Olapsoka, se celebra el 29 de julio y conmemora la muerte de San Olaf. San Olaf era un nórdico antiguo, fue rey de Noruega del año 1015 a 1028. La celebración se realiza en la capital, en Trondheim, y empieza en la tarde del día 28 y continúa hasta el 31 de julio, ¿eh? De ahí 3 días a tope. Se hace desfiles, conciertos de música, competiciones deportivas, siendo la más popular la competición de remo. Y la gastronomía en las Islas Feroe, pues evidentemente pescado y cordero. Para ellos la oveja es como para nosotros el cerdo, se aprovecha todo.
Allí también se bebe una cerveza que es típica de allí, se fabrica incluso allí. Está entre las bebidas más populares la cerveza. Aunque la producción de bebidas de alto grado de alcohol está prohibida en las Islas Feroe. El deporte más popular es el fútbol. De hecho, creo que España ha jugado con las Islas Feroe en alguna competición internacional. A ver cuánto queda. 89, hora y media queda más o menos. Bueno, quizás menos, porque estamos subiendo. Pasa que subimos muy despacito. Creemos que hemos recorrido ya un tercio del recorrido que tenemos previsto hoy. De hecho, los corderos que hay aquí en las Islas Feroe son más que humanos, ¿eh? Hay 50.000 habitantes en las Islas Feroe y 80.000 corderos. O sea, es apropiado llamarle tierra de corderos. Capital, Torhamn, que su nombre significa Puerto de Thor, el dios del trueno. Es una ciudad muy típica nórdica, de casitas de cada una de un color diferente. Es un pueblo con una estrella Michelin, ¿eh? Alrededor de la capital se pueden realizar muchas excursiones, es la de Kinkubur, un pueblecito al sur, que fue sede episcopal durante la Edad Media, y hoy es el sitio histórico más importante de las Feroe. De las dos iglesias más visitadas, una está allí. Allí está el restaurante Cox, que es el único con estrella Michelin del archipiélago y cuna de una renovada cocina escandinava, ¿no? Allí las islas, pues muchas han quedado conectadas por puentes, túneles. También hay acantilados muy bonitos, muy faros muy chulos.
En las Islas Feroe hay una escasez de mujeres. Aquí los hombres buscan mujeres en tierras distantes, sobre todo Tailandia y Filipinas. Actualmente hay más de 300 mujeres de Tailandia y Filipinas viviendo en las Islas Feroe. No parecen muchas, ¿no? 300 mujeres, pero considerando que la población es de apenas 50.000 habitantes, son la mayor minoría étnica de estas 18 islas de en las Islas Feroe. Es difícil, que las mujeres se acostumbren a la vida en las Islas Feroe. Al final no deja de ser una isla muy, muy deshabitada, donde comen cordero fermentado, bacalao seco, carne y grasa de ballena. En verano la temperatura máxima ronda los 16 grados. Pues está la barrera del idioma, ¿no? Estamos sobrevolando a 9.000 pies por encima de las nubes. Estamos
aparte de yendo hacia el este, estamos también bajando un poco, lo cual el sol cada día pues va a levantarse más. ¿No notáis que hoy se levanta bastante más que ayer y que antes de ayer? Es porque estamos ya bajando. Aquí ya no va a levantar mucho más de lo que está, ¿eh? Pero ya es bastante más que lo de estos días, ¿eh? Ayer o antes de ayer creo que no sobresalía de las nubes. Se quedaba entre el horizonte y las nubes. Y mañana que ya nos vamos a Escocia, pues ya el día ya será bastante más parecido, no al de España, evidentemente, pero sí a un clima ya más, o un tiempo más medio europeo, ¿no? Del centro europeo. Se hace muy pronto de noche en el centro de Europa, a las 4, 4 y media de la tarde se hace de noche. Se hace de día, pues más o menos como nosotros. Tienen a lo mejor una hora, hora y media menos de sol que nosotros. En España, en invierno, se hace el sol, se levanta, o sea, se pone el sol sobre las 8 de la mañana, 8 menos cuarto, ya a las 5 y media ya se ha escondido el sol. Pues quizás allí tienen una hora y media, hora y media menos que nosotros en el centro de Europa. Lo cual pasa al contrario en invierno, ¿eh? La primera vez que viajé a Londres hace muchos años, hace ya casi 30 años, me desperté a las 4 de la madrugada con un sol que me quedé alucinado. Miré, digo, ostras, que se ha hecho de día. Y miré la hora y eran las 4:30 de la mañana, no lo sé. Ya estaba el sol. De ahí vienen las costumbres, ¿no? De Centro Europa, de comer tan, de cenar tan pronto. A las 6, 5:30, 6 ya están cenando. Lo cual no quiere decir que se vayan a dormir, porque se van a dormir más o menos, no como nosotros, que nosotros somos un caso aparte especial, pero a las 10:30, 10, 10:30 se van a dormir. Hay mucha gente en España que se va a dormir a esa hora. Sobre todo gente que tiene niños pequeños, que los acuestan a las 9, a las 10:30 ya están durmiendo. Pero bueno, no es lo general en España, ¿eh? De hecho, los programas de televisión acaban a veces a la 1, o las películas acaban a la 1, a 1:30. Yo entiendo cómo la gente puede estar hasta tarde viendo una película si el día siguiente tiene que madrugar. El tema de las televisiones en España es algo que me llama profundamente la atención. Que empiece una película a las 10:30 y puede terminar a la 1. De hecho, a veces paso en Europa y vas a comer a las. Vas a por un restaurante y son las 3:30, las 4, no sabes si están comiendo o están cenando. En el centro de Europa se desayuna muy fuerte. Muy al revés de lo que hacemos en España. La gente le llama al desayunar, le llama a tomarse un café con leche y dos galletas o algo así. Eso no es desayunar. Desayunar es hacer una comida bastante más fuerte. Hacer unos huevos revueltos, comer fruta, algo de carne, tostadas,
algo consistente. También es cierto que aquí lo que es el almuerzo, lo que es la comida almuerzo, pues no suele ser muy fuerte. Aquí a media mañana, allá a las 12, 12:30, una, comen algo ligero, o fruta, o un sándwich, o alguna cosa de estas, y después ya es la cena cuando cenan a las 5:30, a las 6 de la tarde. Son las 12:10, pues nosotros, por ejemplo, para comer ya no llegamos. Entonces ya llegaremos para cenar. Llegaremos a las 13:30, 14 horas. Sales del aeropuerto, llegas al sitio, se hacen las 4 de la tarde, ya te esperas una hora y a cenar. Lo que pasa es que en España cenar con el sol fuera es algo que no estamos acostumbrados. En invierno, a lo mejor en el mes de enero o diciembre lo podríamos hacer. Luego llega el mes de mayo, que a las 9 de la noche, ¿cómo vas a cenar a las 6 de la tarde con el sol que hace? La calor que hace. A las 6 de la tarde estás en la playa o en la piscina. Bueno, y esto hablamos de la costa este de España. En Galicia se hace casi a las 11 de la noche, ¿eh? En verano. Tenemos mucha diferencia horaria, ¿eh? No de reloj, pero sí de naturaleza. La diferencia entre Mallorca, por ejemplo, o Galicia es totalmente diferente. En Mallorca se hace de noche a las 9 y en Galicia casi a las 11 de la noche. Pero bueno, esto es cada uno en la posición que está en la Tierra, el Sol se mueve y cada uno. De hecho, Galicia ha reivindicado muchas veces tener el horario de Portugal, que es una hora menos. Aunque yo no lo cambiaba, ¿eh? A mí me gusta que se haga muy tarde de noche. Es horrible salir por la mañana de noche, irte a trabajar y salir de trabajar y que sea de noche. Y no has visto la luz del día para nada. Solo cuando llega ya el mes de mayo, que cambia, ya se cambia la hora en marzo, ¿no? En marzo ya se cambia la hora, pero en abril, mayo, que ya larga el día, sale de trabajar a las 6 o las 7 y aún te da tiempo de ir a una terraza a tomarte algo con el sol. Bueno, quedan 72 minutos, quedará menos porque luego cuando empezamos el descenso recuperamos.
estamos ahora a mitad camino entre las Islas Feroe e Islandia, pero ahora mismo ya vamos a comenzar el descenso. Estábamos ya muy cerca de casa, ¿eh? Estamos ya cerquísima de casa. Estamos a menos de 1.500 millas de casa, ¿eh? A 2.700 kilómetros. Bueno, pues nos queda, de aquí de mañana iremos de las Islas Feroe, iremos hasta Stornoway, que está en Escocia. De ahí nos iremos a Irlanda, a Donegal. Iremos a Manchester, iremos a Londres, por supuesto. Luego iremos a Cherburgo, a Nantes, a Burdeos, a Vitoria. Y ya estamos ya prácticamente en casa. Hemos estado en muchos sitios, ¿eh? En muchos. Empezamos desde Valencia, llegando a Barcelona. Luego fuimos a Béziers, a Niza, a los Alpes franceses, a París, a Ámsterdam, a Frankfurt, a Austria, a Venecia, a Pisa, a Roma, Florencia, a Nápoles, a Brindisi, Trevesa, pasamos por Albania, fuimos a Grecia, Atenas, Santorini, a Estambul, a la Capadocia, estuvimos en Chipre, en el Líbano, en Tel Aviv, en Petra, pasamos por el Canal de Suez, por el Cairo, las pirámides, Luxor, los templos, Abu Simbel. De ahí nos fuimos a Arabia Saudí, a la Meca, a Riad, a la capital de Arabia Saudí, los Emiratos Árabes, a Doha, a Dubái. Después nos fuimos a Irán, a Konarak, fuimos a Karachi, en Pakistán, a la India, a Jodhpur, a Agra, donde vimos el Taj Mahal. Estuvimos en Kathmandú. Estuvimos cerca del Everest. Fuimos a Nepal. También fuimos a Bután. Después fuimos a Chittagong, a Myanmar, a Tailandia, Bangkok, estuvimos en Malasia, en Kuala Lumpur, en Singapur, en Vietnam, en Shanghái, en Saigón, en Hanoi, en Hong Kong, en China, Taiwán, Shanghái, Pekín, Corea del Norte, Pyongyang, Corea del Sur, Seúl. En Japón estuvimos en Nagasaki, Hiroshima, en Osaka, Tokio. Pasamos por islas desconocidas, bueno, desconocidas, poco conocidas o prácticamente desconocidas, como son las Islas Kuriles, que pertenecen a Rusia, aunque antes pertenecían a Japón. Llegamos a la península de Kamchatka. Cruzamos hasta Alaska por las Islas Aleutianas. Llegamos a Alaska, cruzamos la Columbia Británica en Canadá, Vancouver, Seattle, Portland, Reno, San Francisco, Los Ángeles, Las Vegas. Fuimos hasta México, a Ciudad Juárez. Estuvimos en Texas, Colorado, Nebraska, Dakota del Sur, donde vimos el Monte Rushmore, pasando por Denver. Luego nos fuimos a Minneapolis, Chicago, Detroit, los Grandes Lagos, Superior, Erie, Ontario,
Michigan. Fuimos hasta Toronto, las cataratas del Niágara. Luego bajamos por Pittsburgh, a Washington, la capital de los Estados Unidos, a Nueva York, la capital del mundo. Luego fuimos a Boston, pasamos por Montreal y por Quebec. Recorrimos la provincia de Quebec y la provincia de Terranova y Labrador. Por ahí cruzamos a Groenlandia, Groenlandia, Islandia. Islandia, las Islas Feroe, donde vamos hoy. Y ya lo que nos queda, lo he contado antes. O sea, 119 días, 119 vuelos, no días, 119 vuelos. Días han sido más porque algunos días no hemos volado por inclemencias climáticas o algunas otras. Pero bueno, empezamos un 18 de agosto de 2020, cuando el COVID estaba bajando, y ya estamos llegando cuando está bajando la segunda ola. Salimos con la bajada de la primera ola y llegamos con la bajada de la segunda ola. Ha sido una vuelta al mundo que yo creo que ha valido la pena. Aún quedan cosas por ver. Estamos hablando que quedan 9 días. Quedan 9 días, son 9, 10 días, quedan 10 días realmente. Hoy es la jornada 109. Estaba previsto hacerlo en 122. Al final se va a hacer en 119 y ya veremos, que no sean 118. A muchos les asombra que se haya tardado tanto en dar la vuelta al mundo cuando Willy Fox hace, bueno, la novela de Willy Fox dio la vuelta al mundo en 80 días. Pero claro, es que Willy Fox dormía y el tren le llevaba kilómetros y kilómetros. Aquí es todo a mano. Hemos volado una media de 2 horas y cuarto todos los días. Y hemos hecho una media, pues, de 600 kilómetros más o menos todos los días, unos 300 millas. Estarán en 400, 500 kilómetros, 500, 600 kilómetros más o menos al día. Hoy es, creo que, el día más largo que vamos a hacer de los que quedan. Mañana será parecido, porque mañana tenemos que ir desde las Islas Feroe hasta Escocia, pero luego ya son vuelos de 1 hora y poco, ¿eh? Quitando el Donegal Manchester, que será un poco más de 2 horas, pero el resto son de 1 hora o incluso menos. Lo cual también se agradece, ¿eh? Bueno, pues vamos a empezar el descenso en breve. Estamos ya a 1 hora. Pues en breve, tan breve como que vamos a empezarlo ya. Vamos a empezar bajando a 7.000 pies. Le damos impulso hacia abajo. Cogido, bajamos en 200 y empezamos el descenso. Y ahora nos dirá más o menos lo que queda a este ritmo, por menos de 1 hora.
A ver si llegamos bien de tiempo, que no haya bajado mucho el sol y podemos ver bien la ciudad. Porque estamos bajando, ¿eh? Estamos bajando de 90, unos 25 grados, ¿eh?
Bueno, quedan 40 minutos, más o menos. A ver cómo va el sol. Aún sigue alto, ¿eh? La verdad que el sitio es precioso, ¿eh? Estás aquí en medio de la inmensidad del mar. El mar, las nubes, el sol, los colores, el reflejo.
Bueno, pues queda ya poco más de 30 minutos para llegar a las Islas Feroe.
Bueno, pues ya estamos a unos 20 minutos.
aquí en el radar ya se empiezan a ver las islas. O sea, que si no hubieran nubes las podríamos ya ver. De hecho, estamos ya a 16 minutos del aeropuerto. Pues ya se ven ahí las montañas, ¿eh? Las Islas Feroe.
pues ya tenemos ahí las Islas Feroe. Estamos a menos de 10 minutos. Ya se ve la luz del aeropuerto ahí al fondo. Bueno, pues quedan 7 minutos. Empezamos a escuchar recomendación de aterrizaje y nos preparamos para el aterrizaje. Señoras y señores, ¿me permiten su atención, por favor? En breve aterrizaremos. Por favor, abrochen y ajusten su cinturón de seguridad. Coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical y aseguren sus mesas de servicio. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? We will be landing shortly. It is very important to remain seated. Please fasten and adjust your seat belts, straighten up the back of your seats, and stow your service tables. Les informamos que a partir de este momento se debe suspender la utilización de los dispositivos electrónicos. Como excepción, solo se podrán seguir utilizando los equipos que cuenten con modo avión. Les recordamos permanecer con su cinturón de seguridad abrochado en todo momento. We inform you that from now on, the use of all electronic devices must be suspended. As an exception, you may still use the devices with airplane mode. We remind you to keep your seatbelt fastened at every moment. Pasajeros que se encuentren sentados junto a las ventanillas, les agradeceremos asegurarse que las persianas de las mismas permanezcan abiertas. Passengers seated by the windows, please make sure all the window shades remain open. Por razones de seguridad, su equipaje de mano deberá quedar colocado en los compartimentos superiores o bien debajo del asiento frente a ustedes, dejando las filas de las salidas de emergencia libres de cualquier obstáculo. La tripulación de cabina les auxiliará en lo que necesiten. For safety reasons, please be sure all carry-on items are securely stowed in the overhead bins or placed under the seat in front of you, making sure all aisles and emergency exits are cleared. Our crew will gladly assist you with anything that you may need. Gracias por su atención. Los esperamos en su próximo vuelo. Son la 1:15. Se nota que estamos bajando, ¿eh? Quitar la luz que hay aquí. Ahora está más bajito, pero
Bueno, pues ya tenemos aquí tierra otra vez, ¿eh? No sé qué es aquello, ¿eh? Un barco no parece. Una boya no es, porque se está moviendo. Sí, es que es verdad que no hay ningún árbol, ¿eh? El barco que hay aquí. Pues esta es la isla de Vagar. Y aquí está el aeropuerto. Aquí hay un fiordo. Y bueno, pues vamos a prepararnos para el aterrizaje. Vamos a virar.
aquí sobre el fiordo. Bueno, pues vamos allá a tomar pista. Chispeando ahora. Bueno, pues ya lo tenemos, ya estamos aquí en las Islas Feroe. Mañana nos vamos a Escocia, al Reino Unido, o sea, ya estamos prácticamente en casa. Así que mañana jornada 110, os espero a todos, hasta mañana, chao.